55 de la mañana, 22 grados de temperatura. Seguimos aquí en Desayunos Informales. Hace unos días se conmemoró no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Para hablar de este tema, de lo que vivimos en nuestro país, para enfocarnos en nuestro país, de cómo enfrentamos este momento, eh, recibimos al psicólogo Alejandro de Barbira, que le damos la bienvenida. Bienvenido. Gracias por estar Bien con día. nosotros. Gracias a ustedes, un gustazo compartir esta conversación. ¿Avanzamos en mecanismos para detectar eh, los problemas de salud dental? Yo creo que esa es una, esa es una buena pregunta, Victoria. Hay, Uruguay tiene cifras muy buenas porque somos muy buenos registrando, ¿no? pero las cifras este, son tristes porque hace 20, 30 años que tenemos en estas cifras de 10 intentos de suicidio por día, de cada 100 suicidios 80 varones, la mitad de los suicidios del 2022 menores de 35 años. Pero tenemos que seguir avanzando y ser centinelas. Mira qué linda palabra. La familia, los educadores, un medio de comunicación. En este momento ustedes están siendo centinelas, que es dar herramientas para el que los que están mirando pueda ver si su hijo, si un hermano, si su papá. Me explico, que está tirado en la cama y no sale y de repente estamos acostumbrados a que sea normal poder encontrar y poder después encontrar dónde consultar, porque es muy fácil que nosotros decimos. Es un problema, consultá, ¿no? Pedí ayuda, ¿pero a dónde? Bueno, y ahí me parece un punto fundamental que te, quiero, que te quiero plantear porque se hacen campañas, se habla de pedir ayuda, se le dice a las personas estemos atentos. Bueno, uno como familiar, digo, puede tener pocas herramientas, por lo no menos empujar a la persona hacia que pida ayuda. Pero ¿qué pasa una vez que llegamos al sistema? Porque ahí bueno, nos encontramos con. Ahí donde, ahí donde se está insistiendo en esa formación. Uruguay, tenemos esto, estas cifras que el sistema público colapsó. Es una cosa que nos dejó la pandemia, lo hablamos fuera de cámaras. La pandemia nos dejó que los vínculos son muy importantes, pero también nos dejó que no todos tenemos herramientas para saber acompañar. Pero podemos aprender. En la Revolución del Colibrí, para los que quieran entrar a la página www.revoluciondelcolibri.com, que es un grupo de psicólogos gratuito, tenemos todo ahí, los, las, este, digo porque a veces el, el tiempo es tirano en televisión, para que puedan entrar a ver cuáles son esos síntomas que puedo ver si mi hijo adolescente. Después, si puede consultar. Educar sin culpa arranca diciendo, no todo el mundo puede ir a un psicólogo, es la primera cita de mi libro. Por eso yo estoy acá y por eso escribí ese libro, para que haya menos pacientes, no más. Ahora, el que va a lo público tiene cuatro, cinco, seis meses de espera. Se está haciendo un esfuerzo enorme para que poder, obviamente, no solo disminuir esos tiempos, sino después que el médico que esté ahí tenga las herramientas. Me explico, o, o un psicólogo de guardia. En muchos países ahora se está hablando del psicólogo. Estamos acostumbrando al médico, un psicólogo de guardia sería fantástico para que pueda estar, ¿no? 24 horas teniendo una conversación empática para ver si esa sintomatología que presenta puede ser un cuadro, un intento de suicidio. Muchas personas que se suicidaron, un mes antes fueron al médico, porque a veces no saben lo que les pasa. Los Arribile, varones me parece, no los varones me sufrimos de alexitimia, más que las mujeres. No quiere decir que, lo, que muchas mujeres no lo sufran, que es Dificultad para conocer nuestros sentimientos. Viste que el varón se enoja por todo, está estresado, sí. se enoja, está cansado, se enoja. Ahora, es... Alejandro, dentro de ese número de suicidios que, que dabas y que en Uruguay realmente impacta, siguen siendo los mismos o sea, hace se 20 30 eso, años. Es muy que, fuerte. Es un poco muy fuerte. Ahora, desde el punto de vista estadístico, ¿cuáles son las principales razones de los suicidios en Uruguay que, además, el 80%? Es en varones. varones. Tenemos, voy a citar acá al sociólogo Pablo Hein y, y otros que han escrito mucho sobre este tema. Pablo Hein es un sociólogo de lo del arte que estudia mucho. Tenemos cuatro o cinco elementos. Uno, por eso me gustó que se, te, que se insista en la comunidad. por Una campaña que vi que ahí eh, a veces dice: No, pero más psicólogos. Sí, más psicólogos, pero que sepan trabajar en grupo también. Claro. En un liceo, un psicólogo que sepa trabajar en grupo y que sepa, por ejemplo, involucrar a las familias. Los centros educativos. Ana Inés Balsa, ya, ya te respondo, Diego. Ana Inés Balsa, una profesora que hizo una investigación buenísima. Los centros educativos y salud mental. Tres características básicas. Normas claras: el celular afuera, celular apagado y en la mochila. No podemos dar clase con un chico que está mirando el celular, no se concentra, ya le estamos enseñando que pueda desintoxicarse. Normas claras: contención emocional, obviamente. Si hay un equipo psicotécnico, mejor, pero si no lo hay, no. no, no. No le queda más remedio al docente que hacerlo. Y tercero, involucrar a las familias. Si fallamos, tenemos los resultados a la vista. Los chiquitines no tienen recursos para atravesar el malestar y no, no encuentran en su familia o en los docentes adultos referentes. ¿Cuáles di, disponibles emocionalmente para escuchar? ¿Cuáles son esos elementos? Uno, el tema género. De 100 suicidios, 80 varones. Por lo tanto, tenemos que trabajar con los jóvenes que son los futuros suicidas. Otros, adultos mayores, muy solos y con muchos intentos de suicidio. Otro elemento, el individualismo. Estamos en una sociedad donde vos haces lo tuyo y yo hago lo mío. Otro elemento, el ambioma uruguayo. Argentina explota, el uruguayo implota. Deja, deja quieto, no te preocupe. Eh, Tirando para no aflojar, ¿cómo anda? La voy llevando, normalizamos eso. Cuando el compañero acá de esta casa, Diego eh, Del Grossi, hizo esa campaña, ¿se acuerdan que dijo que se la criticaron? Vos tenés un bajón, ahora le dicen depresión. Me parece un juego de palabras fantástico para poder decir: no nos acostumbremos al bajón. Me explico, después veremos si faltó esto, faltó lo otro, pero creo que lo que quiso decir fue. Si estás bajo ya no otra costumbre, es capaz que estás con depresión, porque normalizamos la apatía, me explico por ese ambiente uruguayo de que somos tranquilos. Y, y lo otro es justamente que estamos en una sociedad muy medicalizada y con mucho psicofármaco. Entonces, eh, si solo, ti, solo tiramos de una piolita, la, la persona no sale adelante. Para decirlo en dos palabras, la mente, la depresión, no está en la mente, o la mente, si querés, están los vínculos. El, la persona que intenta suicidarse, la persona que, que tiene depresión... Eh, tiene un problema interpersonal, me explico, una persona que, 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 que se separó, una persona que tiene un problema de trabajo, que en su trabajo no lo tratan bien o no cobra, me explico, en fecha, cuando tiene que cobrar. ¿Cómo todo eso afecta a la salud mental. Entonces, el sentido de la vida se construye en los vínculos, no es solo en, vos haces lo tuyo y yo hago lo mío. Esto no va en desmedro de, de seguir, obviamente, invirtiendo en más psicólogos y en la capacidad para que detecten los suicidios. Pero, pero mientras eso no se dé... Nosotros somos todos centinelas de la salud mental. Siendo un poco por lo que decía Diego el hombre, le sigue pesando el tener que ser el proveedor, el sí. tener que estar bien, el tener que ser fuerte, sí. el no, no poder estar triste no poder no, no. y por eso nos llama la atención que el desempleo, que comparado con otros países, bien Argentina, en 40% de pobreza, no tiene los intentos, la cifra de suicidio que tenemos nosotros. Entonces llama la atención que en Uruguay, ¿no? que, que, que hay desempleo, pero no como en otros países. Este, el desempleo en el varón, es uno de los aspectos de género bien claro, porque nuestra autoestima, no. Se, se basa de proveedor, de que soy el macho alfa, de que, viste, de que todos me preguntan este, eh, estoy bien, tengo que decir que estoy bien, tengo que decir que no pasa nada. Entonces, eso lo tenemos que trabajar en los varones y eh, un, una separación y un desempleo son elementos que los psicólogos vemos, que cuando pasa eso y, este, hay más, eh, menos factores protectores. El otro colectivo, el colectivo LGTB, es un colectivo que sufre mucho maltrato, mucha discriminación y que también sufren de mucha Violente. salud mental, mucha violencia. Alejandro, eh, ¿la depresión tiene que ver también con algún, eh, alguna falta de algo químico en el organismo de cada sí, persona? Sí, y por eso es muy importante conocer nuestra historia. Hay un investigador israelí que se llama Alon Chen, yo estoy tratando de escribir un libro de salud mental, por eso ahora tengo esos nombres frescos. Este, él, él hizo una investigación donde el 50, vos podés heredar hasta el 50% no solo de la depresión, no ponerle tendencia al colesterol. Cada uno investiga, no. Nuestra base genética, que, que obviamente no se influye. Pero después está el otro 50%, es el ambioma, es si me alimento bien, si, cómo manejo el estrés, si hago deporte o no, si tengo buenos vínculos o no. Entonces, este ambioma puede hacer que esa base genética se exprese o no. Hay un dicho que dice muy fácil: la base genética prepara el arma, pero el ambioma aprieta el gatillo. O sea, no tiene... o sea, con buenos hábitos con, con buenos el... hábitos, re... a... con buenos vínculos me explico, con este haciendo deporte en forma regular todos los días con ir al terapia para el que puede ir a terapia y si no, estando nosotros como sentinelas guardianes de la salud mental che, te veo mal, estás triste, Mira que fulanito se separó vamos a la casa, no lo dejemos solo mandale un mensaje, no, me dijo que arrancó terapia lo que hablábamos antes, chiquilina sí. arrancó terapia, le pregunto, ¿cómo le fue? ¿te llevas bien con el psicólogo? ¿tenés empatía? Mira que podés cambiar no me descanso Encarracó un psicólogo, me explico para lo monitoreo. Claro, no te quedas en el qué bueno que arrancaste el psicólogo y quedó por ahí. Porque de repente Ahora, él lo dijo para cumplir, claro. pero no arrancó o fue una vez, dos veces. O de repente el psicólogo donde van no es el adecuado. No es el adecuado, adecuado. O, o no tiene la empatía necesaria para 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 sostener. ¿no? Ahora, Alejandro, a, a mí me da la sensación también que en estos últimos años como que todo se ha potenciado más también a partir de las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque a través de las redes sociales también hay mucha agresividad y se buscan estereotipos de personas que totalmente las personas no logran llegar y ahí empieza el bajón y empieza la frustración. Mira, Diego, si tenemos hijos adolescentes, sí. cuanto más tarde le demos el celular, mejor. ¿Sabes lo que hizo una psicóloga, Catherine Lecuyer? Síganla en Twitter, en las redes, una crack. Eh, esa cita está en investigación. Hay dos adolescentes, cada uno con su, con su dispositivo. Yo le dejé mi dispositivo ahí, vos lo tenés ahí. Pero si yo lo tuviera en la mano... Y si fuéramos adolescentes, ¿qué dice esta investigadora? Hay menos chance de que interactuemos entre nosotros. Y si vienen Lucía y Victoria, que son adolescentes que no conocemos, ¿viste? que son del barrio nuevo, que recién llegaron, son nuevas en el colegio, menos chance todavía. Y eso es lo que nosotros vemos, que hace después que alteren las habilidades socioemocionales para mirar los ojos, para leer la mirada de Lucía, la mirada de Victoria, es curiosidad, es enojo, está triste, está cansada, ese lenguaje emocional se, se, se tiene que ver desde lo vincular. Entonces, hay varias, este, varios liceos en Uruguay, públicos sí, y privados, lo puedo decir porque yo lo recorro, que tiene una normativa fantástica, que es el celular apagado y en la mochila. Si no, no se puede dar clase. Yo trabajo con adolescentes y les digo, apagado y en la mochila. Me dice la profesora, no, que, eh, no, 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 sé, yo el que va a dar la clase soy yo, y yo trabajo así, apagado y en la mochila. Otros docentes utilizan el celular, ¿verdad?, para. para para una materia, para googlear algo, vamos a investigar el conflicto Israel y Palestina, perfecto, sacan el celular. Y después lo vuelven a guardar. Y en el recreo he estado en ese liceo, digo. Presente sin celular. Entonces, ¿qué se favorece? Los vínculos, el ajedrez, el juego, el darme en cuenta a un compañero que está solo, che, aquel es nuevo, está solo, va a involucrarlo, a jugar al fútbol, ah, no le gusta el fútbol, vamos a jugar al ajedrez con él, ¿no? Este, cuidando el bullying, eh, sacar el celular también sirve para evitar el ciberbullying, porque los gurises utilizan mucho el celular para hacer un meme, viste, una pose de un compañero, de un, de un profesor justo, y entonces le hacen un meme, lo pasan dentro del grupo de WhatsApp. Hay que trabajar mucho para, para la desintoxicación digital. Y en secundaria, yo creo que esta norma antes, este, era, era, era una, era, eh, estábamos como seducidos por los chiquines, ¿se acuerdan? Nativos digitales, saben cosas que nosotros no sabemos. Bueno, no, evidentemente esto altera la concentración, altera la atención, que eso tiene que ver con la corteza prefrontal, que es lo que nosotros le decimos a nuestro hijo. Ahora no, estamos cenando en familia, dejamos la tableta acá, después tenés media hora, no, según las edades. Es más laburo, sí. Pero lo, no te va a agradecer ahora el chiquilín sí, sí. la labor que estamos haciendo. Pero después va a poder concentrarse mejor, va a poder sacar apuntes en clase, va a poder prestar atención a un video de YouTube sacando apuntes. Hoy los chiquilines no sacan apuntes porque está grabada y están las PPT. Entonces tampoco está presente claro. en el aula con el docente. Ahora, cuando hay rebeldía y te dicen, no quiero. No. Con el amor del mundo, este manda no el rol. Claro. Tiene 15 años, no se consume alcohol, no se consume marihuana. Ah, pero mi amigo, perfecto, tener 16 años, en casa, hacer la juntada, sin marihuana y sin alcohol. y y como adulto, este, voy a ver si hay papel higiénico. Ya sabes que hay, pero entras y le decís a los chicos, ah, vengo a entrar por las dudas que falte algo, monitoreando, el gurí, el gurí que tenía la petaca la escondió. Entonces, eso va generando de, una sanción social. No, no tenés que ser el malo de la película, ni gritar, ni pegar. nada, eso, eso, autoridad no es autoritarismo, pero es una autoridad sana. Se hace la reunión, hijo, había un botija con la petaca, la petaca fuera me explico, porque somos grandes. Y de esa manera, les das un ámbito saludable. En muchos países... Se está trabajando de esto, generar un ámbito saludable para que ellos puedan. Miren que tenemos. Uruguay es el segundo país de consumo de whisky en el mundo. Primero Francia. Somos tres millones. O sea, entonces eso. Cada vez más chicos, además. Y, y eso afecta a la salud mental. Once años la edad de inicio de consumo de alcohol en Uruguay, doce, sexto año de escuela. Horrible. Entonces, ¿dónde están los padres? No, que yo empecé y a mí no me hizo nada. Bueno, no me hizo nada, no sé, primero, me explico, porque hay que ver un poquito más de cerca, porque todos nos justificamos, ¿no? Ale y eso es nuestro rol. Eh, tengo la sensación también de que últimamente, en los últimos años, no hablamos más de ansiedad, de ataques de pánico, sí. de estrés. Hay más se autodiagnostica la persona. ¿Cómo? Te yo, yo creo que yo tengo 52 años y la verdad que hace muchos años que trabajo. Ustedes me conocen acá. Hemos he venido durante muchos años a, 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 y, y les agradezco porque se hace un trabajo divulgativo. Explico. Para la academia a veces lo divulgativo era visto como presorativo, ¿Se acuerdan? A mí me costó sí. mucho. Ahora. Ya con los colegas no reímos, pero me costó mucho porque se lo ve como divulgativo, como presorativo. Este, yo creo que ahora tenemos más casos, las dos cosas, pero después estamos hablando más de esto. Y esto es muy importante. Si no se habla, lo que no se habla no se resuelve. Si sigue, si sigue siendo tabú, ah, no, fulanita faltó, ¿viste? Hace tiempo que no la veo acá en el canal, ¿qué pasa? No, anda complicada, anda estresada, ¿viste? disfrazamos. No, mirá, está con depresión, está internada. ¿Qué te parece si la vamos a visitar? O le preguntamos a la familia si podemos ir a la casa o no tenemos que desestigma, desestigmatizar la salud mental está con un ataque de pánico y no burlarnos que nosotros hacíamos chistes no ah fíjate le falta la pastilla hacíamos chistes de eso no esos chistes no corren más no no está con depresión este, ojalá la, ojalá el psiquiatra le emboque con la, con, la, con la depresión con la con la medicación digamos o hay un cambio de medicación o tienen que estar internada y para la gente que no accede al, al psiquiatra que pueda pagar la depresión, ese es el, el otro universo de gente. Bueno, los vínculos, el deporte. Ayer lo puse en Twitter. Varias investigaciones que confirman que el deporte es un antidepresivo fundamental. Obviamente, en mucha, para mucha gente no va a ser suficiente. Va a precisar ir a hablar con un psicólogo y una medicación. Pero para el que no, o si tu marido le habla a los varones, que a veces tenemos más resistencias, no creen, viste como dicen en los psicólogos, entre comillas, hacer deporte, andar en bicicleta. Porque en el, en el deporte te juntás con otros, ¿viste? nadamos juntos, corremos juntos, o andamos en bicicleta juntos y hay un sostén. Claro. Como dice el poeta, la pena compartida es la mitad de la pena. Cuando vos tenés con quién hablar, esa es la magia del psicólogo. Sí, sí, verás, no es que el psicólogo sí, sí. Ah, ¿viste? tenga superpoderes. Vas claro. a hablar con alguien que te va a escuchar sin juzgar. Y si, si lo hace tu pareja, si lo hace tu hijo, si lo hace un amigo, es un regalo de la vida que vos puedas hablar con alguien. Che, Diego, tengo un problema, o sea, es que ando complicado, este, eh, tengo un problema de laburo, no, no lo puedo resolver. Y Diego me dice, Ale, mirá que no me olvido, dale, vamos a juntar, ¿no? Entonces me siento que me da. Der... Yo pasé por Respaldado. lo mismo que vos, mirá qué lindo esto. Ah. Yo pasé por lo mismo que vos. Es distinto, pero es algo parecido. A mí me sirvió esto. El psicólogo, salir a correr, este, no hablar con alguien. Y esa es una herramienta de salud mental que están al alcance. Eh, no sé si continúa todavía, pero antes no se daban los datos de los, la cantidad de suicidios que había por una forma de o miedo al contagio. Eso cambió. De, ¿no? Ahora Eso cambió. ¿Eso ¿Qué, cambió? ¿Qué? Este, de vuelta vuelvo a la página revoluciondelcolibri.com. Entren, precisamos psicólogos, si me están escuchando, precisamos psicólogos. ¿Se puede pasar un chivo? Sí, es hola. un voluntariado gratuito. Lo único que te pedimos es... Una hora por semana durante un mes, por Zoom, por WhatsApp. Hay mucha gente que precisa de un psicólogo y no lo puede costear. Y hay muchos psicólogos que tienen llena de la consulta. ¿Está bien lo que digo? Llena la consulta. No encontrás una hora, te atienden los sábados, son muy buenos y mucha gente está. Pero otra gente no puede acceder. Si me están escuchando y sos psicólogo, sumate a este voluntariado. Ahora, este, Victoria, el, toda la campaña de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud es hablemos, hablemos. La colega de ustedes, Ana Laura Pérez, la cito porque la sigo en Twitter, hizo un trabajo precioso en un congreso sobre los medios de comunicación y cómo hablar del suicidio para, para, para como colega, ¿no? cómo comunicar, un trabajo precioso. Y eso tenemos que hablar, porque antes no se hablaba, y bueno, y así fuimos, también tiene que ver con el machismo, no No se habla porque, bueno, no hablo, no puedo hablar. Verbalizar puede hacer que una persona, era un mito, si habla se contagia, ¿se acuerdan? No, hablar puede ser la última instancia que encontró un adolescente sin mamá. Estoy pensando en esto, me explico, tengo ideas raras. Capaz que no te dice, estoy pensando en matarme, pero te dice, ando, ando complicado. O lo ves, la novia lo dejó, tiene seis bajas, me explico, está tirado en la cama. No normalicemos un adolescente que hace una semana que está en la cama. Ah, son adolescentes, ¿viste? Pasan tirados. No, no, para un poquito, me siento, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿En qué te ayudo? Este, ¿Precisas un profesor particular? ¿Querés que te cambie el liceo? ¿Capaz que estás sufriendo bullying? Y obviamente hablar es un mito. También es un mito que la, toda la persona que intenta suicidarse... Tiene un problema, un trastorno mental. No, muchas personas intentaron suicidarse una vez por un bloqueo emocional, me explico, por, por una situación de crisis. Yo en la vida en tus manos cuento la historia de una chiquilina que intentó suicidarse porque no se podía separar de una relación tóxica. Ahora tiene, va a su terapia, tiene su pareja, tiene un hijo chico. O sea, fue una cosa puntual. No es que lo intentó. Y lo va a intentar hasta que lo logre, ¿viste? ese es un mito. Muchísima gente llama la atención, encuentra ese llamado a atención alguien que lo escucha, la familia, los amigos, y, pueda, y que pueda salir adelante. El que se suicida, el que intenta suicidarse, mejor dicho, no es, que, no es que se quiera morir, no está encontrando recursos para atravesar el malestar. Por eso la socioeducación desde niños es fundamental. Me explico, la tolerancia a la frustración que hablo en educar sin culpa. Si evitamos que se frustre, evitamos que crezca. Si le vamos dorando la píldora, cuando el chiquilín se frustra porque la novia lo deja con 18 años, la va a buscar para matar y se mata él. Porque no, no fue la primera gran pérdida que encontró. Nadie en el camino le dijo, hermano, tenés seis bajas, vas a perder el año. No, déjalo. Vamos a ponerle, viste, que salve, porque porque día hablamos eso con unos profes, viste. Entonces le vamos exonerando. De los, de los sufrimientos que nos hacen crecer como personas. Con lo cual, cuando sufren, hay menos herramientas para... para... De la tristeza se aprende, del dolor se aprende. Clarísimo, Alejandro, un placer. Como Gracias. siempre. Repetimos Gracias. otra vez la dirección para aquellos que de repente... Para los psicólogos que se quieran sumar vos? y para los usuarios, oh, sí. www.revoluciondelcolibri.com Y si no me lo piden a mi Instagram, Ahí está saliendo... que es Ale de Barbieri. Ah, buenísimo. Es apoyo emocional, no es una terapia, vamos a aclarar, ¿no? porque son... Uh -huh cuatro encuentros, es una intervención en crisis. También está el 1920, también está el 0800-0767. Y, y estamos haciendo, eh, como hay tanta gente en lista de espera, lo que hicimos fue grupos. Estamos haciendo un grupo que a mí me gusta y le mando salud a Laura, Carolina, todo el equipazo, María, que tenemos de coordinadores, que ellos, la, toda la gente dice, preciso ayuda, hacemos un Zoom gratuito donde ahí en, los encauzamos antes de darle el psicólogo colibrí individual, para, para también darle un espacio grupal ayuda. Digo porque si están llamando, tengan un poquito de paciencia porque ya había como 60 personas en espera. Gracias. Alejandro, gracias. gracias, Usted, gracias un abrazo. Gracias.